jarraituko dugu, bigarren puntuarekin hain zuzen ere, batzordeak eskatutako agerraldia azaltzeko Perun dagoen egoera politikoa eta giza eskubiden urraketa larria eta eskatzeko Eusko Legebiltzarrak bere iritzia eman desan. Eta horretarako ditugu gure artean Euskal Autonomia Erkidego Perutarren elkartea eta honen ordezkaritzan Solans Rosa Tragodara eta Hector Vera Moscoso ondo etorriak batzorde honetara eta beraiekin bat eta hirugarren ponentzia aretoan dauden Guillermo Presa eta Mari Humberto Calisto. Ondo etorriak guztiak eta beste barik zuona da hitza. Bueno, buenos días a todos los parlamentarios. Muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy. Vamos a, antes de hacer nuestra comparecencia, vamos a presentar un pequeño vídeo para poder un poco que vean un poco la realidad de lo que está pasando en nuestro país. ¿Vale? Son 6 minutos y nada. Luego seguimos con la comparecencia. Muchas gracias. Memorial 105 días de dictadura. Recuerda sus rostros y no te olvides de ellos. Thank you.
democracia y no lo es. Democracia, esa democracia, democracia, esa democracia. Dina il zaile, errion zapal zaile, dina il zaile, errion zapal zaile. Dina il zaile e ria sapal zaile, dina il zaile e rion sapal zaile. Para nuestro pueblo, balas y misiles. Esta democracia ya no es democracia, esta democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, lo vas a pagar. En memoria de los más de 60 muertos y 1.300 heridos en los 105 días del gobierno de Dina Boluarte. Bueno, esto es un poco lo que se está viviendo en el país día sí, día también, que llevamos de manifestaciones desde que entró este gobierno. Y bueno, para la comparecencia pues empieza mi compañero. Muy buenos días a todos y a todas. En principio decir que nosotros venimos en representación del colectivo de peruanos en Euskal Herria y Nafarroa. Antes ya hemos hecho una comparecencia en Nafarroa también, donde hemos aprobado también una declaración con el gobierno navarro. En principio vamos a contextualizar un poco la situación. En la medida que somos parte de la vida política, económica y social de la sociedad vasca, nos vemos en la necesidad de recurrir a esta instancia para señalar y denunciar lo que viene ocurriendo en nuestro país de origen a raíz de la instauración de una dictadura cívico-militar empresarial encabezada por la señora Dina Boluarte en complicidad con los grupos económicos hegemónicos y altos mandos militares y policiales. El 14 de diciembre del 2022, después de que Dina Boluarte asumiera la presidencia, instauró una dictadura cívico-militar amparada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes recibieron la orden de sofocar las masivas manifestaciones contra su gobierno, reprimiendo a estas de la manera más violenta y cruel posible, tal y como reflejan los documentos audiovisuales recogidos tanto por diferentes manifestantes e informes que han sido recopilados, así como testimonios y pruebas periciales. Según el informe realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que aglutina a diversos actores institucionales de la sociedad civil, 80 días de represión en Perú, vulneraciones de derechos humanos durante movilizaciones, publicado el 2 de marzo, denuncia que la respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones y protesta ciudadana ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país durante el presente siglo. Masacres y ejecuciones extrajudiciales. Hasta el momento son más de 49 civiles muertos como resultado de uso de armas letales y exceso de la fuerza por policías y militares. A ello debemos sumarle 11 víctimas más en el contexto de los bloqueos
un policía fallecido y 9 menores de edad asesinados. Más de 1 millar de personas heridas registradas en centros de atención sanitaria. Y a este número debemos agregar también aquellos ciudadanos y ciudadanas que no asisten a recibir atención sanitaria por temor a ser denunciados como terrorista. Cabe señalar también que profesionales de la salud fueron reprimidos mientras prestaban atención a los manifestantes heridos. Uno de ellos falleció por herida de bala. A fecha de hoy, ningún mando militar ni policial ha rendido cuentas a la Fiscalía o la Justicia. El informe señala el uso indiscriminado de la fuerza pública contra las personas manifestantes, que incluye el uso de fusiles automáticos no autorizados para ser usados en manifestaciones sociales, el allanamiento de decenas de viviendas, detenciones arbitrarias, acusaciones por parte de la Fiscalía por terrorismo contra quienes se movilizan, personas brutalmente golpeadas durante su reclusión, tratos degradantes y un largo etcétera de violación a derechos humanos. Debemos señalar con nitidez que la ciudadanía movilizada proviene de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, artistas, jóvenes, universitarias y universitarios, comerciantes, feministas, grupos de mujeres, gremios y sindicatos diversos que protestan manifestando su indignación a un gobierno que no les representa. Dicho informe también reporta casos de abuso policial en el marco del desalojo de personas manifestantes que fueron alojadas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. La Policía Nacional del Perú hizo uso desproporcionado de la fuerza al usar en el operativo vehículos blindados como tanques para derribar puertas. En tal intervención policial, las y los detenidos fueron golpeados durante su reclusión y expuestos al frío extremo. De igual forma, se tiene registro de arrestos en dependencias policiales en condiciones incompatibles con la dignidad humana. Existe un caso de agresión sexual múltiple, otro de tocamientos indebidos y revisiones íntimas a las mujeres aprendidas en dicha universidad. El Estado peruano tiene obligaciones sobre el uso excepcional de la fuerza pública basada en principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Por otro lado, es necesario mencionar que el espacio académico es inviolable, tal y como expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Líderes y lideresas que vienen denunciando los atentados contra los derechos humanos en el Perú están siendo criminalizados. Tal es el caso de la lideresa Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú, FEMUCA ARINAP, lideresa indígena que en su actual estancia por Europa y el Estado español viene denunciando en diversos foros la dramática situación que vive el Perú y tejiendo redes solidarias con diferentes comunidades de peruanos en diversos territorios como Euskadi, Barcelona, Madrid, Cartagena, Nafarroa. En la actual coyuntura, quienes se siguen manifestando en las calles haciendo valer su legítimo derecho a la protesta están siendo perseguidos y criminalizados. Por contra, el gobierno peruano promueve estrategias políticas, mediáticas y sociales como las mal llamadas marchas por la paz, que son campañas de desinformación masiva en los medios de comunicación concentrada. Un dato importante a señalar es que el 80% del mercado de las comunicaciones en el Perú pertenecen a un mismo grupo, el comercio, donde se emiten narrativas hegemónicas, bulos, fake news, y donde también se estigmatiza, criminaliza y desprecia de manera racista y colonial a la población indígena y a todo ciudadano y ciudadana que protesta. El Estado peruano, junto a los medios de comunicación, a fin de neutralizar la manifestación ciudadana, viene impulsando, y esto es muy importante, la estrategia del terruqueo, que consiste en señalar como potencial terrorista a toda persona que expresa una narrativa contraria al gobierno. El terruqueo debe ser desterrado de nuestro lenguaje porque atenta contra la democracia y es una forma de deshumanizar a la otra o al otro. Se vienen emitiendo decretos que instauran el estado de emergencia en zonas convulsas y leyes que pretenden criminalizar la manifestación pública de la sociedad civil. La modificación del reglamento de la Fuerza Armada, que autoriza disparar al cuerpo a civiles cuando consideren que estos representan una amenaza, y también desde los municipios capitalinos se están prohibiendo el uso de plazas y calles para la libre manifestación ciudadana. Frente a la constatación de esta realidad,
los medios de comunicación corporativos que sirven a los grupos de poder hegemónicos invisibilizan estos hechos, escondiendo las reales cifras de muertos y heridos, y se posicionan del lado de la dictadura. Como colectividad peruana sentada en el País Vasco, nos dirigimos a esta instancia gubernamental para denunciar estos hechos y apelamos a la justicia social, la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que toda sociedad merece y anhela. Esperamos contar con vuestra atención y solidaridad, así como el reconocimiento mediante una declaración institucional, como ha ocurrido en el Parlamento de Navarra el día 22 de marzo del 23. Sí, bueno, lo único, acotar que el informe del que habla de los 80 días de la Comisión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es el documento que tenéis anexo, ¿vale? Si lo queréis revisar, que básicamente es el que contextualiza un poco la situación y que, bueno, parte de los documentos audiovisuales están un poco concentrados en el vídeo que les hemos presentado, ¿no? Eso sería todo. Sondo, ba, eskerrik asko, zuen lehenengoko hitzartzunengatik, eta orain taldeen txanda zabalduko dugu, lehenik eta behin Popular Ciudadanosen ordezkaritzan, Carmelo Garri onak hartuko du hitza. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días de nuevo a todos y a todas. Y bueno, y desde luego agradecer la comparecencia esta mañana en el Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos, de la señora Tragodala y del señor Vera, y su testimonio. Desde luego está siendo una mañana pues cargada de testimonios que tienen que ver con la vulneración, con las violaciones de los derechos humanos y que tienen que ver con situaciones que lo que representan son actitudes desde luego antidemocráticas, dictatoriales, y en ese sentido pues agradecer también la documentación, el vídeo, que ha sido, la verdad, ha sido dramático y brutal, ¿no? La verdad es que ha sido... Es un enorme cifra de víctimas mortales y de heridos y de afectados por la represión, ¿no? Es una cosa que no nos puede dejar indiferentes, ¿no? Es decir, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer y desde nuestro grupo es solidarizarnos con las víctimas de la represión y con sus familiares, ¿no? Que desde luego que vuelvo a decir que ha sido una enorme cifra, que bueno, se podrá cuantificar, pero seguramente que nos quedaríamos cortos en algunas de las cifras que hemos visto en los medios de comunicación. Y condenamos desde luego esa brutalidad policial, esa actitud criminal, ¿no? que ha caracterizado las actuaciones de represivas en Perú estos últimos meses, ¿no? Nosotros nos alineamos con la posición marcada también por la Unión Europea, por el alto representante de la Unión Europea, condenando esta situación y desde luego haciendo una serie de exigencias a las autoridades peruanas. Está bien claro que hay que buscar a los responsables y a los quienes han decidido esta política de represión y esta política de violaciones de derechos humanos, y hay que llevarlos ante la justicia. Nosotros también confiamos en los organismos internacionales, en que la Comisión Interamericana pues de Derechos Humanos también haga su trabajo, haga sus informes y los ponga de manifiesto. Yo creo que eso va a ser importante también para los pronunciamientos de todos las democracias y la presión que se puede hacer precisamente pues eso, para que estas actitudes y esta represión y esta brutalidad no se vuelva a repetir. Y vuelvo a decir, no solamente no se vuelva a repetir, sino que los responsables de los crímenes pues respondan ante las autoridades de justicia, ¿no? Es decir, nosotros no vemos ningún inconveniente en hacer un pronunciamiento de esta Cámara en relación con las exigencias mínimas o máximas de respeto a los derechos humanos y de cese de la represión y de, bueno, y del excarcelamiento de las personas detenidas por motivos políticos. O sea que en ese sentido pues nosotros pues facilitaremos cualquier declaración. Muchas gracias. Eskerrik asko. Ondoren Elkarrekin Podemos Ezker Anitzaren ordezkaritza Iñigo Martínez ekartuko du hitza. Bai, egunon. Eskerrik asko eta ongitorria ematea Solon Gerrosa Tragodala Villanuari, Etor Bera Moskosori eta baita ere ponentziaretoan dauden beste kidei.
gure partetik lehenik eta behin argi ustea gure elkartasun osoa helarazten diogula Peruko herriari eta bereziki hemen Euskal Herrian dauden peruar guztiei bizitzen ari diren egoera latz hauen ostean, ez? Creo que, bueno, comparto lo que han planteado. Las denuncias están encima de la mesa. Lo decíamos en la primera comparecencia. En la defensa de los derechos humanos siempre tenemos un punto de encuentro. Y ahora mismo la ola de represión que ustedes han citado y que nos han entregado en este informe, y que además coincide con el reciente informe del 24 de marzo, o sea, de hace 5 días, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde ya se ha hecho la evaluación del informe periódico al Estado de Perú, y donde en ese mismo informe se están destacando, no he tenido tiempo de comparar las cifras, pero son cifras similares, y en todo caso hay una denuncia expresa de la violencia policial y de la represión masiva que está viviendo el pueblo peruano desde diciembre del año pasado. Por tanto, en ese sentido, nuestra repulsa, y bueno, pues ya se ha dicho, no tenía, sabía que habéis compartido el Parlamento de Navarra, no tenía la información de la declaración. Bueno, pues lo trabajamos con el resto de grupos. En ese sentido, yo creo que en la parte de los derechos humanos va a haber posibilidad de acuerdo, y también en una salida política que necesita, ¿no? Lógicamente, del diálogo y del acuerdo entre los y las peruanas, y que ahora mismo, pues lógicamente, con esta situación, pues no se da, y especialmente esa represión que está dirigida sobre todo y especialmente a esas zonas de mayoría indígena y campesina, que bueno, en los vídeos se ha visto, y en las manifestaciones en las que hemos podido estar también en los últimos meses en distintas ciudades de Euskal Herria, pues también hemos visto cómo distintas personas que participan en esas manifestaciones pues también dan esos testimonios de forma directa, ¿no? Subyace también un conflicto histórico en Perú, que es lógicamente una cronificación de la pobreza, y también más allá de la situación concreta del último gobierno legítimamente elegido, que es el de Pedro Castillo, pues esa situación subyace, ¿no? Y esa marginación a la que desde las élites también se le impone, ¿no? A las minorías, no tan minorías en Perú, yo creo que son las mayorías las que están en ese sentido pues marginalizadas o empobrecidas por las políticas del Estado peruano. Y es verdad que desde el País Vasco, pues además de las asociaciones de peruanos y peruanas, también las organizaciones vascas de solidaridad llevan años trabajando con infinidad de comunidades en distintas regiones de Perú, contribuyendo a ese desarrollo. Pero es verdad que lógicamente pues la raíz del Estado peruano pues no permite, ¿no?, el cambio de la matriz de desarrollo y unas políticas más inclusivas. Y bueno, compartimos en ese sentido pues todos los llamados que se hacen en su informe, en su comparecencia, y también en el informe que, como decía, referenciaba del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay una parte de emergencia que hay que solucionar, que es la parte de pues este gobierno interino que parece que se va a alargar en el tiempo, más incluso que lo que la propia presidenta interina, no sé exactamente el cargo legal que tiene, dijo en un momento. Y bueno, pues también es desde el reconocimiento que es de las élites que la mantienen en el poder, pues nunca aceptaron, más allá de los aciertos y de los errores y de las últimas decisiones del presidente Pedro Castillo, nunca aceptaron que hubiera algo diferente a lo que llevaba viendo pues prácticamente toda la vida, ¿no? Y hay una situación de crisis política en Perú que se mantiene y que lógicamente pues corresponde a los y las peruanas solucionar, y a la comunidad internacional acompañar para que se haga pues en el respeto a los derechos humanos y a los principios básicos que tenemos establecidos. Y también
se lo han hecho saber y se lo han hecho llegar al actual gobierno peruano, distintos gobiernos de la región. Y por tanto, pues bueno, en ese sentido, por nuestra parte, reiterar la solidaridad, reiterar también que, bueno, pues estamos dispuestos a trabajar en el sentido de los puntos que nos comentáis. Tuvimos la oportunidad, no yo personalmente, pero sí mi grupo político, de estar con Lourdes Huanca, y conocemos de primera mano también la situación particular y lo que ella representa, y por tanto, pues bueno, pues trataremos de acordar una declaración lo más pronto posible para, bueno, pues para contribuir, ¿no?, desde el Parlamento Vasco a la lucha por los derechos humanos y la libertad del pueblo peruano. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ondoren, Euskal Talde Sozialistaren izenean Miren Gallastegui hartuko du hitza. Sí, gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Lo primero, darle la bienvenida a este Parlamento, tanto a la señora Tragodala como al señor Vera, y así como al resto de las personas que les acompañan, que están en la sala aneja, y agradecer su comparecencia y la información, tanto oral como documental, que nos han aportado. Hemos escuchado muy atentamente sus explicaciones. Obviamente, desde el Grupo Socialista, como no puede ser de otra manera, analizaremos en profundidad esas explicaciones, esta documentación, y desde luego, como yo creo que también le han dicho el resto de los portavoces, pues estaremos en disposición de buscar un acuerdo para bien esa declaración institucional o bien esa proposición no de ley, lo que corresponda en cuanto al formato de iniciativa legislativa, podamos presentar en este Parlamento en función de lo que ustedes nos solicitan en la documentación que nos aportan. Desde luego, obviamente, tienen la solidaridad del Grupo Socialista, y lo único que me queda es agradecerles de nuevo su comparecencia. Eskerrik asko. Ondoren, Euskal Herria Bilduren izenean Julen Arzuaga hartuko du hitza. Bai, eskerrik asko Solans eta Hector, eta baita ere beste gelan dauden Guillermo eta Maria Humberto beste kideei emandako azalpen guztiengatik. Gure kezka luzatu nahi dizuegu, zuekin batera konpartitzen duguna, ikusi ditugun irudi hoiengatik. Bideoa benetan oso gogorra, impactantea. Eta, bueno, batez ere geratuko nintzen irudi batekin, dala tankeak unibertsitatean, ez? Ja hori gertatzen danean, ba, bueno, nik uste du ja horrek frogatzen duela ba, boteretsuek edo oligarkiek zer egiteko prest dauden euren privilegioak mantentzeko, ez? Se ha comentado, efectivamente mantuvimos un encuentro informal con Lourdes Huanca, líder indígena, mujer, representante de FEMU CARINAP, sometida ella misma a acoso, a violencia, a criminalización, y ella también realizó una exposición muy emotiva en otra comisión, en la Comisión de Asuntos Exteriores, de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Y tal vez por eso estábamos allí otros componentes, otros miembros de aquella comisión. Ella también nos trasladaba la necesidad de que este Parlamento adoptara algún tipo de acción, alguna actuación práctica, como la que nos están comentando de participar en comisiones como observadoras, y también realizar alguna declaración. No nos concretó tanto como nos hacéis vosotras y vosotros, pero sí que había algunos puntos que querría comentar, porque igual se podría incorporar a este acuerdo que nos proponéis, o a este texto que nos traéis para que lo aprobemos o para que lo debatamos al menos. Ella nos hablaba de algunas reformas que se habían emprendido durante la época de Pedro Castillo, que ahora, desde la llegada de Boluarte, se estaban revertiendo algunos avances que no tuvieron mucho tiempo para avanzarse o para realizarse, pero que se está dando una reversión absoluta por parte del gobierno golpista. Hablaba concretamente la ley para una segunda reforma agraria, que fue archivada y que fue una de las primeras acciones que adoptó Dina Boluarte.
no sé si consideran que estas reversiones o estos retrocesos deberían de ser mencionados en un acuerdo de este Parlamento. Hablan ustedes de acompañamiento en proceso de nuevas elecciones. Ellas puntualizaban un poco más, diciendo que no solamente eran necesarias unas elecciones, sino que lo que tenía que haber es realmente un proceso constituyente popular y plurinacional para una nueva constitución. No sé si merecería puntualizar que no es simplemente, no estamos hablando de elecciones transparentes, que también, sino que sean realmente para algo, ¿no? Y que sea para establecer otro escenario constitucional que dote de protección a todos estos derechos que se están vulnerando y a todas estas contrarreformas que se están realizando, ¿no? Y a estas vulneraciones no solamente de derechos humanos, sino también de, digamos, pues derechos civiles, económicos, sociales que se están practicando, ¿no? Le comentaba a Lourdes Ubanka cuando estaba aquí, participé en unas jornadas en el Parlamento Europeo en el que estuvo presente telemáticamente Ollanta Humala, y él ya nos prevenía de cómo se producía una perversión de la legislación para utilizar el poder judicial contra procesos políticos, ¿no? Y él mismo, de cierta manera, bueno, pues, fue sometido a una criminalización, fue sometido a ciertas acusaciones para poder quitarle del poder. Nos hablaban de esa perversión de la tipología penal de la legislación, que es el terruqueo, y no sé si querrían también que se haga una mención. A esto se le viene a llamar el lawfare, es decir, utilización de la ley como arma política, como arma de guerra, ¿no? Y veo que también pues es algo que se está operando para, bajo esa acusación de terrorismo, pues enfrentarse a actuaciones pacíficas, a movilizaciones y a actividades que deberían de estar garantizadas por el derecho de reunión, por el derecho de movilización, por el derecho de libre expresión. Tres elementos sobre los cuales igual se podría trabajar también esta declaración que nos están solicitando, y en cualquier caso, pues nuestra disposición absoluta para discutir y para debatir y para llegar a acuerdos al respecto, y nuevamente expresar nuestra solidaridad y preocupación por todo lo que están ustedes sufriendo en su país. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta azkenik Eusko Abertzaleak taldearen izenean Iñigo Iturratek hartuko du. Bai, eskerrik asko, presidente Andrea, lehenik eta lehen eskerrak emon Tragodara Andreari eta Bera Jaunari bertan emondako testigantzagatik eta emandako informazioagatik, benetan informazio ezaguna baina kezkagarria. Trasladarles en primer lugar, como han hecho otros portavoces, nuestra preocupación, la preocupación de nuestro grupo por la situación, por la grave crisis política, institucional y humanitaria que se está viviendo en el Perú, y que está, como su propio testimonio ha mostrado con claridad, está dando pie a numerosas y graves violaciones de derechos humanos, acompañados desde la detención del presidente Castillo y la instalación de este gobierno, a una importante o una grave restricción de derechos fundamentales, ¿no? De derechos a la libertad de expresión, a la participación política, al movimiento, y en ese sentido pues no podemos más que mostrar nuestra preocupación y nuestra denuncia ante estas violaciones de la legalidad y del derecho internacional de los derechos humanos. Y además aprovechar también para trasladar nuestra solidaridad en primer lugar con las personas allegadas a las víctimas, pero también en definitiva con el pueblo, con la población peruana que está sufriendo esta violencia y además esta falta de libertades y esta restricción de los derechos fundamentales. Creemos que es importante
el que además de acabar con esta situación de restricción de derechos fundamentales se garantice la no impunidad de los crímenes, de las actuaciones merecedoras de reproche penal, que bueno, pues que en demasiadas ocasiones este tipo de actuaciones han quedado impunes, y yo creo que es importante reclamar que se investiguen, que se juzguen y que se dé a las víctimas la satisfacción a la que tienen derecho. Y en tercer lugar, mostrar también nuestra deseo, ¿no?, de que se dé la voz al pueblo, a la población peruana, cuanto antes, y que se le devuelva el derecho a decidir, el derecho a elegir y a ser elegido. Y en ese sentido creo que el sostenimiento de esta situación con este gobierno tan señalado ya por un ejercicio tan autoritario del poder y por violaciones de derechos humanos, pues creo que no es solución. Y para terminar, decir que nosotros también mostramos nuestra voluntad a consensuar una declaración institucional en base a estos principios de defensa de los derechos humanos, de la libertad y la democracia, del respeto a los derechos en el Perú, que hay una larga tradición en este Parlamento de colaboración con Perú y de atención y de declaraciones institucionales también. He estado repasando desde la dictadura fujimorista hasta en otras muchas ocasiones en las que este Parlamento se ha pronunciado y ha hecho declaraciones en ese sentido. Creo que no será difícil que podamos consensuar todos los grupos una declaración en este sentido. Nada más que volverles a trasladar nuestro agradecimiento por su comparecencia y nuestro deseo de que Perú pues recupere la normalidad democrática cuanto antes. Nada más y muchas gracias. Es que ricasco dano y ahora erantzuteko unea suena da. Sí, bueno, agradecer por vuestros comentarios, vuestras apreciaciones. Y sí es cierto que quiero hacer simplemente una acotación, yo creo que es la central. Nuestro país es un país con una economía primaria, sobre todo extractiva. Es ahí donde está el punto principal de toda la pelea que viene dándose durante décadas. Al ser una economía extractiva, los recursos naturales son el punto de disloque entre los grupos hegemónicos, la población, los grupos internacionales de poder, y frente a ello, sí, exactamente, el instrumento mediante el cual se utiliza el Estado políticamente y cómo se organiza la represión es la Constitución fujimorista hecha por este dictador en el año 93. A partir de ahí, y justo, coincidentemente, son 30 años que han pasado hasta el 2023, donde Fujimori entregó los recursos del Estado mediante contratos ley que figuran en la Constitución peruana por 30 años a grupos hegemónicos internacionales aliados con los grupos nacionales. Han venido explotando esos recursos y las comunidades indígenas no han visto mejorías en su calidad de vida ni en el desarrollo de sus comunidades. Por el contrario, ha habido mayor deterioro de las condiciones del campo, contaminación del agua, del medio ambiente, pero no hay mejoras en su calidad de vida. Esa es una de las razones fundamentales por la que la población se moviliza. Estos contratos ley han sido propuesto por el fujimorismo, están en la Constitución fujimorista, y lo que planteó Pedro Castillo fue revisar los contratos ley este año para intentar modificarlos, anularlos o cambiarlos. Entonces, eso, con ello quiero decir, es una
aspiración. El cambiar la constitución fujimorista es una aspiración de la comunidad. No lo hemos planteado en el documento porque nos parecía un poco entrar en temas más políticos, pero sí, exactamente, ahí está el meollo del asunto. No puede haber, por más que haya cambio de elecciones, mientras no se cambie esa constitución, seguiremos con el mismo tema, ¿no? En otros escenarios y con la misma situación. Bueno, agregar pues que efectivamente dentro de todas las cosas que nos hemos propuesto como colectivo está justamente el tema de la Asamblea Constituyente junto con el tema de las elecciones, ¿no? Es muy importante para nosotros, dado que al fin y al cabo esta es una constitución que se dio en medio de un golpe de Estado, con lo que realmente es una constitución ilegítima si pensamos que nuestra constitución anterior tampoco permitía ese cambio constitucional, ¿no? Y realmente se dio a través de un golpe de Estado. Todo este tema de los contratos ley y de la constitución está permitiendo que se mantenga un sistema de empobrecimiento de la población, ¿no? Que actualmente pues tenemos una situación de pobreza que estadísticamente tenemos una pobreza del 26% y una población del 36% que está en riesgo de exclusión social, ¿no? O sea que un cambio en la situación política del país puede generar que ese 36% de la población caiga en esta situación de pobreza, como el otro 26%. Entonces, es muy importante para nosotros plantear una constitución nueva que nos cuente primero a todos los peruanos, que nos represente a todos. Somos una nación, un Estado formado por naciones. Creo que en eso tenemos una similitud con el País Vasco, ¿no? Estamos conformados por una serie de naciones que no son representadas dentro de la Constitución. Entonces, para nosotros es muy importante ese paso y creo que empatizamos con vosotros en ese sentido, ¿no? Esos sentimientos que hay de identidad dentro de nuestro propio país, ¿no? Y queremos que eso se tome en cuenta en un nuevo proceso constituyente para la formación de una nueva constitución plurinacional, ¿no? Y además pues que sea representativa y que nos represente a mujeres, hombres y a todos los colectivos que tenemos dentro del país. Había comentado alguno de los compañeros que sobre el cargo, la posición que ocupa Dina Boluarte actualmente es presidenta constitucional del país. Nosotros la consideramos una presidenta ilegítima porque no se siguió el debido proceso a la hora de vacar al presidente constitucional, ¿no? Que ahora mismo se encuentra preso, secuestrado dentro del sistema penal, ¿no? O sea, está en una cárcel, pero no fue vacado de acuerdo a ley. Así que más allá, digamos, de debates ideológicos, al no seguir el debido proceso, él sigue siendo presidente y eso está siguiendo su cauce legal en derechos humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se está pidiendo su reincorporación como presidente, ¿no? Que si eso sucediera, inmediatamente todo lo que viene después pasa a no tener un valor, todo lo que se haya hecho después de la entrada de este gobierno que nosotros consideramos ilegítimo. Simplemente esas aclaraciones y nada, muchas gracias por darnos voz en este parlamento. Nosotros algunos tenemos pues décadas viviendo ya aquí y nos sentimos tan peruanos como parte de esta sociedad que nos ha acogido también y esperamos y contamos con vuestro apoyo en una declaración institucional. Muchas gracias. Eskerrik asko berriro ere, ez dakite taldek bigarren txandara erabili nahi baduten. Martínez Jauna. Bueno, bakarrik zen bueno, eskerrak emateko eta baita ere hori para toda ese contexto anterior también que explica mucho en el momento actual. Es verdad que lógicamente la reclamación principal es el tema de los derechos humanos y del cese de la represión, pero lógicamente estructuralmente hay otras cosas que cambiar, que más o menos yo creo que habéis explicado, y también la situación del presidente Pedro Castillo y su situación de detención, que también, como decía, fue comentada este fin de semana en la Cumbre Iberoamericana por varios presidentes de otros países, especialmente por el presidente Petro.
Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo. Y demandamos su inmediata liberación. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? ¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal? Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. En estos momentos, el pueblo peruano merece nuestra atención y solidaridad. Digo igualmente que no reconocemos ni reconoceremos autoridad alguna a la OEA, que es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó y apoya intervenciones militares, golpes de Estado y la injerencia en América Latina y el Caribe contra gobiernos populares y legítimos. La OEA es la organización que no hizo nada contra los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzosas y la persecución de líderes sociales, progresistas y de izquierdas de la región, y permanecerán por siempre en nuestra memoria. Democracia au, es la democracia.